El Mercadillo en Utrera, toda una institución, un punto de encuentro en el que cada miércoles se dan cita numerosos utreranos. La mayoría de nosotros hemos paseado por sus calles, buceado entre los montones buscando gangas, hemos regateado para ganar algunos euros al saldo de fin de mes y hasta compartido buenos ratos de charla. ¿Pero conocemos realmente la vida de los que nos atienden? Esta semana en Así Somos nos ponemos del otro lado para desmontar falsos mitos y mostrarles la verdadera vida del vendedor ambulante. La jornada comienza bien temprano. Normalmente la furgoneta se carga el día antes para no perder ni un segundo durante la mañana. Cada uno desde su destino emprende el camino hasta el pueblo correspondiente, en este caso Utrera. Bueno, todo comienza el día del mercadillo saliendo de la casa. ¿A qué hora habéis salido? 7. A las 7 de la mañana, una buena hora para empezar la jornada, ¿no? Un poquito tempranito, pero bueno, no queda otra. Claro. Y ahora comienza el montaje del puesto, ¿no? Sí. ¿Cuánto se tarda más o menos, Eva? Una horita, un poco más. ¿Vosotros de qué tenéis el puesto? ¿De textil? De textil y confección. Uh-huh. Y la jornada un poquito larga, ¿no? Pues sí. Pero se lleva bien, ¿no? Lo mejor que se puede. Hemos visto que en cuanto llegáis hay un control. ¿Qué documentación le tenéis que presentar a los agentes? Claro, pues como que hemos pagado primero el... Bueno, tener su autónomo, tener su licencia para montar. Y luego también está... Como el permiso, ¿no? Por... Claro, nuestra licencia y tener todo... Todos los pagos en regla. Perfecto, bueno, pues toca bajarse, ¿no, Eva? Sí. Venga, pues al lío. Bueno, y otro de los trabajadores que están aquí montando el kiosco es Pepe. Pepe, ¿a qué hora has llegado aquí al mercadillo? A las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto, buena hora, para comenzar el día, ¿no? Sí. ¿Y cuánto se tarda más o menos en montar? Un par de horitas. Un par de horitas, ¿no? Sí, un par de horas. Vemos que no para, ¿no? Que hay que darse prisa porque empieza a llegar la gente, ¿no? No se puede parar si no nos da tiempo ni a desayunar. Pepe. Ahora estamos ya en plena campaña y las ventas empiezan a apretar. ¿Se nota la temporada de los colegios y eso? Sí, sí, se nota. En tu caso, mano, que veo que tienes además ropa de niño y eso. Sí, ahora se empieza a mover ya los artículos bien. Pepe, y una curiosidad, ¿cómo sabéis? ¿Tenéis el sitio asignado? ¿Cómo sabéis? Esto lo tenemos asignado ya desde hace muchos años. Uh-huh. La plaza es ya continua. Siempre tenemos la misma plaza. Uh-huh. Entonces, todos los años lo único que nos pide el ayuntamiento es que estemos al corriente en los pagos. Sí. Y nos pide los autónomos de todo el año. Y nos pide un seguro obligatorio que tenemos que sacar por si hubiera algún tipo de accidente con los hierros o algo. Claro, entonces, que esto está todo controlado, que a veces pensamos el vendedor de mercadillo, un vendedor ambulante, y no sabemos que lleva todo un papeleo detrás, que está... Esto tiene mucho papeleo, mucho gasto de dinero. Y además la plaza sale bastante cara, porque pagamos unos 20 euros al día, pero lo tenemos pagado todo el año. O sea, montemos o no montemos, esto está pagado. ¿Los días de lluvia? Eso lo perdemos. Eso está pagado. O sea, que si vale 20 euros un día
y ha habido otro de lluvia, tienes que sumar 20 más otros 20, o sea que ya nada más que montar el sitio vale 40 euros. Aparte autónomo, módulo, furgoneta, gasoil, hay bastantes gastos. Más que una tienda, ¿eh? Más gasto que una tienda. ¿Y las ventas cómo están? ¿Compensan? Las ventas están flojitas, lo que pasa que ahora mismo ya estamos en temporada, como te he dicho anteriormente, ya sí que estamos vendiendo algo más. Ya estamos vendiendo algo más y ahora mismo se compensa. Pepe, ¿tú eres de aquí de Utrera? No, soy de Lebrija. De Lebrija, ¿no? La mayoría de los ambulantes somos de Lebrija. Ajá. De Lebrija, El Cuervo, Jerez también tiene bastantes ambulantes y la parte de Sevilla también tiene. Pero Lebrija es puntera en la venta ambulante. ¿Y llevas muchos años dedicándote? Sí que llevo bastantes años. Mi padre empezó en esto, que hará ya unos 50 años que empezó, 50, 55 años que empezó mi padre, después he continuado yo y mi hermana, una de mis hermanas también se dedica a la venta ambulante. Ella está hoy montada en los palacios. Y después tengo otra hermana que es profesora de magisterio. Esa no ha querido continuar con la tradición familiar. Pero mi hermana mayor y yo, que soy el más chico de mi casa, seguimos en la venta ambulante. ¿Y en cuántos sitios montáis a la semana? De lunes a sábado monto yo. Algunos compañeros montan de lunes a domingo, pero yo monto de lunes a sábado. ¿Te descansa el dominguito? El domingo por lo menos para un día, ¿no? El domingo para descansar. Sí. Bueno, Pepe, pues te vamos a dejar que sigas montando. Vale. Muchas gracias por tu amabilidad y que tengas un buen día de venta. Gracias sobre todo a ustedes por preocuparse un poquito también de los ambulantes, que estamos un poquito olvidados. Bueno, y otro de los puestos fijos aquí en el mercadillo de Utrera es Eduardo, que es más conocido por todo por Terejía. Y aquí en el mercadillo hay puestos de muchas variedades, sobre todo de ropa, también de fruta, pero este es único, ¿no, Eduardo? El único que hay, Terejía. ¿De qué es tu puesto? El único que hay de menaje. ¿De menaje del hogar? De menaje del hogar, de sartenes, de peroles. De todo lo que requiere para que ustedes hagan las cositas en la cocina, ¿me entiendes? ¿Y tú cuántos años llevas montando o dedicándote a esta profesión? Esto por 40 años. Casi nada. ¿Toda la vida, no? Toda la vida, desde que tenía 12 o 13 años, ¿me entiendes? Siempre. ¿Es un trabajo duro o se lleva medio bien? es durito, pero al que le guste, el que vive de esto nada más, cambiar de oficio es no. Ya, hermano, que no se compagina con otra cosa, ya esto es lo que le queda. Lo que pasa es que no están las cosas como estaban hace 20 años atrás. Es el único problema que hay. Claro, cuesta mucho trabajo de vender un pelo y una suerte, hermano. Y además tenéis que pagar una serie de seguros, tenéis de todo, bastante que, papeleo. De todo, lo que es un IVA trimestral, lo que es un autónomo, lo que es un gasoil mensual de 400, lo que se van como mínimo de gasoil. Nada más que le eché diariamente, digo, 15 euros diarios. Por 30 días 450 euros, ¿me entiendes? Y ahora saca el sueldo. Y los días que llueve te quedas sin ganar un duro, y los días que ganan un poquito más, para los días que ganan un poquito menos. Compensa lo que ganan un poquito más. A la cuenta, que es un sueldo fijo, pero bueno, el que está acostumbrado a esto, yo no puedo cambiar más de mi en verdad, a nada, como no sea. Es lo que me gusta. ¿Tú por qué empezaste? Porque mi padre estaba dedicado a esto de toda la vida. Y empecé yo, el primero con él, y después dos hermanos míos más. No, tres hermanos más. Bueno, y sigue la herencia, ¿no? Porque veo que sigue te acompaña tu hijo trabajando. ¿No? Y seguimos los hermanos también todos trabajando lo mismo. ¿Tú de dónde eres? De Coria del Río. ¿De Coria? De Coria del Río. ¿Y además de Utrera montas en otros pueblos? Por ejemplo, yo estuve en Villarraza, los lunes estoy en Villarraza, los martes estoy en Hinojo, los miércoles Utrera, los jueves estoy en Bormujo, los viernes estoy en Chucena, los sábados en Menagasón y los domingos estoy en el Parque Arcosa. Y descanso el octavo día que no existe. No hay ni un día de descanso. Ni un día de descanso. Aquí descansamos solamente cuando llueve. O que no coger, hay más remedio, ¿no? O cogerte unas vacaciones por tu cuenta que te las pagas tú. Porque al final y menos cobras si tú no trabajas. Claro. ¿Me comprendes lo que te digo? Claro. ¿Me entiendes? Antes venía la gente con alegría a comprar porque había dinero, porque estaba todo el mundo trabajando y ahora
pues vienen a lo justito y a lo que de verdad hace falta, si no, nada. Se ha notado las ventas la crisis, ¿no? Tela, tela, tela no, más todavía, mucho más. Mucho más, mucho, mucho. Eduardo, y es un trabajo duro, pero tiene una parte bonita también, ¿no? Hombre, ese trato con el cliente, esa cercanía, gusta, ¿no? A mí me gustan. Yo no, yo, en vez de estar en una tienda encerrado todos los días, me gusta, vengo para acá, pongo mi puesto, lo quito, ahora mis hijas van a comprar, digo, en mi casa ya tranquilo, trato con la gente, te vuelvo a repetir que si me quitan de aquí, yo no sé poner ni un tornillo. Claro. Tu vida dedicada a esto, toda claro. Esto, además ya serás un especialista vendiendo, hombre, ¿no? Hombre, por lo menos intento de... Cielo, sí. Porque aquí en el mercadillo eso sí, de, hombre, claro, de la labia también funciona, ¿no? También, y tener más educación con la gente y tratarla en condiciones, intentando no engañarla, que le quiere engañar dos veces, a para que claro, vete. Ya no vienen más. Ya no vienen más. Bueno, ¿entiendes? Pues te dejo que siga montando, que veo que no paráis, y que tengáis muy buen día de venta. Pues muchísimas gracias. A ti. Venga, hasta ahora. Bueno, y algo que no puede faltar en el mercadillo de Utrera son las cortinas. Sí, Loli. Qué cariño. ¿Cuántos años llevas tú vendiendo cortinas? Pues por lo menos 9. 9 años ya. 9 años. Y nada, y todos los impuestos, esto no vea cómo se lo come. Y no apenas sacamos un sueldo básico, nada más que para ir pagando. Y venimos muy temprano a los mercadillos y la verdad que hay mucha crisis y está esto fatal. Es un trabajo sacrificado, ¿no? Sí, señor. Y entonces, pues claro, no hay que dejar de trabajar, aunque sea un trabajo clasificado, porque si no trabaja, pues no come. Claro. Exactamente. Y entonces, pues claro, estamos aquí pues, todos los días con la misma lucha. Estamos todos a las 6, a las 5 de la mañana que nos levantamos. Y en fin, para medio comer, no para otra cosa. Bueno, ¿y tú te rodeas de tu familia o...? Pues traigo muchachos que nos ayudan y mis niños, en fin, porque la empresa hay que llevarla para adelante. Además tienes un puesto grande, ¿eh? Que tienes sí, que un que trabajito montarlo. Sí, es verdad, ¿no? Que es grande. Nos venimos desde las 6 de la mañana a trabajar aquí, todos los mercadillos. Y hay mucha gente que piensa, bueno, pues no voy a encontrar lo mismo que en la tienda o no hay tanta calidad como en la tienda. Eso es falso, ¿verdad? Falso. Aquí incluso en los mercadillos se encuentra mejor calidad que en las tiendas. Y mejor precio, ¿no? Y mejor precio, y tanto que es mejor precio. Lo que pasa es que algunas mujeres se cree que lo que del mercadillo es cosa va normalmente de estas que son de los chinos, pero que va, mis cortinas son mejores que las de las tiendas, porque nosotros vamos a Alcoy, a la parte de Valencia, a comprarlas. ¿Me entiendes? ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Sevilla. Hola, ¿qué pasa? Hola, buenos días. ¿Tú estás aquí? ¿Aquí trabajando? Aquí a trabajar. ¿Y la Pepa no se va? En el bar, basta. ¿Y tú no vienes? Ya le he tomado a yo. A ver esta señora, ya que la tenemos. Espérate. ¿Tú tienes kiosco también? Yo tú no vienes de pipa y chuchería. Bueno, también se venden en el mercadillo, también tienen su sitio. Claro, yo vendo pipa, chuchería, garbancito. Todas esas cositas. ¿Se venden bien? Bueno, bien, medio bien. ¿Tú cuántos años llevas montando aquí en el mercadillo? Yo desde que eché los dientecitos. ¿Y va bien la cosa, las ventas? Está muy bien, está muy bien. Vamos muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, no hay de qué. Me voy para allá. Venga, venga, que estoy con la tarea. Hay buena relación, como veo, entre... Sí, los entre los trabajadores, los que nos conocemos del entorno. Porque claro, estamos toda la vida aquí juntos unos con otros. ¿Sabes? Vale, vale. Eso es. Pues eso, Loli, que te dejamos que siga trabajando sí. Y que vaya muy bien el día que venda muchas cortinas. Venga. Venga. Como tú me decías, un puesto de zapatos y que lo lleva gente de Utrera, vendedores de Utrera. Estos ¿no? son vendedores de Utrera. Vivimos en la calle Calderón de la Barca, número 11. ¿Y tenéis zapatería en Utrera? No, teníamos hace años, pero la quité porque me arruiné. ¿Y ahora se monta en el mercadillo, que también es una Ahora calidad... montamos en el mercadillo. Uh-huh. Hace ya 30 años que está mi marido en el mercadillo.
se dice pronto, ¿no, Ani? Vaya, hija, tenía yo mis niñas chiquititas y la tenía que llevar, y esta misma. La tenía que llevar porque... Es una parte importante del vendedor, ¿no? Que tiene que tirar de la familia y tiene que creérsela, ¿no? Y mi niño chiquitito dormía en el coche, que me hemos pasado una mala vida. Y ya me voy a jubilar. ¿Qué se hace? La familia ayuda, ¿no? Cuando empezaste... Cuando empezó mi marido, pues empezó a cero. Y gracias a Dios me hemos juntado para tener una casita. Claro. Una casita medio bien, medio regular. Y aquí estamos, que ya se va a jubilar, que le quedan 2 meses para jubilarse. 2 meses. ¿Y cómo van las ventas, esto de los zapatos? ¿Tiene salida en el mercadillo, la gente compra? Mira, hemos tenido rachas malas y rachas buenas. Yo iba, a mí me da cosa que salga esas cosas. Yo iba a vender y me venía a disgustar, llorar. Claro. Porque estábamos mal. Íbamos y no vendíamos nada. Hay días muy duros. Eso es, mira, es muy duro, el mercado es muy duro, ya. Además, mucha gente piensa, bueno, pero es que ellos lo tienen más fácil, es que ellos montan, pero el vendedor de mercadillo paga su seguro, tiene sus papeles. Sí, todo, autónomo, todos los autónomos, la declaración de IVA esa. Juan, habla tú algo, que yo no entiendo esto mucho. Ani, y no tienes tienda, pero aquí hay la misma calidad que en cualquier tienda, ¿no? Hombre, mucha más, yo creo que hay más. Mucha más que cualquier tienda. Y más impuestos que cualquier tienda, ¿eh? Y bueno, la gente de la tienda, eso. Que no pagamos, y sí se paga. Hay veces que no se gana nada más que para pagar. Oye, mi marido se ha quitado. Y buenos precios, ¿no, Ani? Sí, que buenos la gente precios. Encuentra que la gente no busca a nosotros porque tiene buenos precios. Bueno, porque hoy sea un día de los buenos, de los de buenos. De los buenos. Vamos a ver, ya mía. Bien, venga, gracias. Mi arma, no me graben más. Y estas horas de la mañana no se puede dejar de trabajar, no se puede parar ni un segundo porque la gente empieza a llegar. Porque las mujeres. Los niños están en los colegios y eso, la gente empieza a llegar, Rafael. Las horas de montaje son intensas, ¿no? A partir de las 7:30 de la mañana hasta las 2 o las 2:30. Además, tu puesto es grandecito y tiene mucho género, ¿no? Sí, es bastante grande. Sobre todo en esta fecha, a partir de ahora de octubre en adelante hasta que llega Navidad, sí lo tenemos bastante grande. Y vemos que tiene camisas, pantalones. Sí, es todo caballero. Todo un conjunto de caballeros. Ropa un poco de todo caballero. Tiene salida en el juvenil. Mercadillo, ¿se vende bien? Son días. Hay días que tiene bueno y días. Aquí no me va mal. La verdad que aquí en Utrera no está la cosa mal. ¿En cuántos pueblos montas tú? Yo trabajo 6 días. 6 días. Y Utrera no es un pueblo malote, ¿no? No, llevo ya muchísimo tiempo aquí. Llevo ya más de 20 años viniendo aquí, más. Entonces, pues la gente ya pues, tiene ya. Me conocen y las prendas, pues hay garantía y confianza, exactamente. Pues esa es una palabra importante, la garantía, porque nosotros estamos tratando de mostrar la verdadera imagen del vendedor de mercadillo, del vendedor ambulante. Ajá. Y a veces hay un poco de mito en cuanto a esto y la gente es un poco reacia porque dice, bueno, en la tienda me dan otra fiabilidad o en la tienda me descambian. Eso ha cambiado mucho en los mercadillos, ¿no? En tu caso. Yo en mi caso sí, en mi caso es lo mismo que una tienda. Las prendas vienen, se descambia, lo mismo, todo igual. Aquí no hay ningún problema en cambiar las prendas. Y garantía de calidad también. Y garantía de calidad, si alguna prenda sale deteriorada o lo que sea, se descambia. Vuelve otra vez, porque estas prendas son todas fabricadas todas aquí. No hay casi nada de importación de la China. Bueno, que también es importante. Es muy importante, ¿no? También. Los productos, hombre, nuestros, que ayudamos también. Tiene una garantía de aquí, fabricado aquí. Bueno, Rafael, pues te dejamos que siga trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. No estamos en el tiempo de montaje, pero hay tiempo también para parar y desayunar un poquito para coger fuerza, claro, ¿no? Pero a mí todo me está grabando, graba esta. A las 3. Pero está vivo. Cuéntame, ¿qué habéis hecho? Cuento. ¿Qué habéis hecho? Para un poquito para el desayuno, ¿no? Hemos desayunado y ahora nos vamos a poner puesto, ¿no? ¿A trabajar? ¿Cuánto tiempo se tarda en poner puesto? 2 horitas. ¿Los hierros, los tordos? Todo. ¿Vosotras de qué tenéis el puesto? Yo de zapatos. Yo de ropa y esta de zapato también. Esta que está muy guapa, mira, esta es muy guapa. Una cosa que no puede faltar en el mercadillo es eso de pregonar y de vender bien el género y atraer a la gente. A ustedes eso se les da bien, ¿no? Sí, así, pregonando. Eso no se ha perdido, ¿no? No, como no pregonemos, la gente no se entera lo que vendemos. Bueno, ¿y cómo van las ventas? Regular.
Está la cosa apretadilla, ¿no? Muy más. Regular. Para comer, para hervir la olla, hay. Pues eso es importante, que no falte ningún día el plato sobre la mesa, ¿no? Eso es más importante. Bueno, pues veo que yo sé que tenéis prisa, que hay que montar y que hay que poner esto en marcha. Pero, por favor, graba esta. Después del montaje, desaparece la presión del tiempo y llega el momento de desplegar cuantos recursos sean posibles para atraer al cliente. Esto de los de siempre, de esos de los montones, los que nos gusta rebuscar, es el de Antonio, que como me decía, lleva muchos años dedicándose a esto de la venta, ¿no? 60 años. Casi que fundaste el mercadillo, ¿no? Casi, de verdad que sí. Antonio, tú me decías que en un principio los mercadillos era cosa de gitanos, ¿no? Y que eran la mayoría puestos de gitanos, ¿no? Era más que de gitanos, como las ferias también, de los burros, también eran más cosas de gitanos. Los tratos de los esos también eran de gitanos. Claro, y entonces, claro, empezó a poquito a poco, los de Lebría empezaron a copiar y esto y lo otro, y ya se ha juntado todo el mercadillo entre payos gitanos. Ya hay una mezcla. Ya hay una mezcla entre payos gitanos. Yo lo veo muy bien. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Era algo de familia? ¿Tu familia ya se dedicaba a la venta? Mi padre, claro, mi padre, mis abuelos. Pues todo desde el mercadillo, desde toda la vida. Primeramente los burros. Y después ya empezamos a dejar las bestias, cuando empezó la agricultura con las máquinas, pues ya la gente compraba menos animales para la labor de las tierras. Y después, claro, ya, como usted sabe, empezamos al mercadillo, claro. Los primeros puestos que se ponían, había dos puestos, tres puestos en un pueblo, porque claro, los gitanos también empezaron después. Cuando nos vieron también a nosotros, que aquello ya fue. Bueno, y hoy, fíjate, tenemos unos mercadillos muy grandes, que sí, hay de todo, que encontramos de todo. ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué pregonas? Yo tengo allí enfrente conmigo, pues tengo trajecitos de niña, zapatos baratos, zapatos a tanto, trajes de niña tanto, y vamos pregonando y vamos vendiendo. Tú me decías que era herencia de tu familia, que tus padres ya se dedicaban. ¿Tus hijos también si continúan trabajando? No, mira, aquí está mi hijo enfrente, esta también es hija mía, o sea que todo, esto ya me se dedica, y sus hijos, que son mis nietos. ¿Y cómo es la vida del vendedor ambulante, Antonio? Pues ahora no estamos mal. Está complicadilla, antes, ¿no? Antes sí se ganaba dinero, antes de la crisis, ahora ya no se gana dinero. Ahora vivimos normal. Sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo. Porque de antes, nosotros no, porque gastamos mucho, pero los payos, al año ya compraban una casa, los payos, los de Lebría. Compraban una casa, compraban coches nuevos, compraban de todo. Bueno, pero ellos ahorraban. Y ahora nos dice mucha gente, da lo justo para tener plato todos los días sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, eso sí, nada más. Nada más. Ahora nada más que lo justo. Bueno, porque todo el mundo es igual. A ver, o se va ahora e interpreta a otra persona y le dice igual. Bueno, ahora, pero esperemos que el invierno traiga más compritas, ¿no? Que los precios que hay aquí en el mercadillo no los hay en ningún lado, ¿no? Sí, hombre. Aquí los mejores mercadillos son las partes de Cádiz. Se dedican expresamente al mercadillo. Cádiz, el puerto, San Lucas, todos esos pueblos por ahí. ¿Tú montas también en otros pueblos, sí, Antonio? Sí, montamos en 5 o 6 pueblos de la parte de Sevilla. Yo de antes tenía Cádiz, tenía San Fernando, todos esos mercadillos por ahí los teníamos nosotros a mí. Y lo que pasa es que es muy lejos para ir y venir, mucho gasoil, mucha autopista, y las ganancias no dan para eso. Entonces, hemos cortado aquellos mercados y nada, hemos hecho el mercado aquí por la parte de Sevilla. Vivimos en Sevilla, vamos y vinimos con un hierro de gasoil. Claro, te cuesta más el viaje que lo que le sacan luego. Eso es. Y entonces, ahora vamos tirando a poquito a poco. También hay mucha gente que dice, bueno, a mí es que me gusta realmente trabajar en el mercadillo. Es un trabajo muy sacrificado, que tiene muchas cosas detrás, pero que tiene una parte bonita también, ¿no? Sí, claro, tiene lo suyo. Ves tus amistades, ves tus amigos todos los días. El trato con la gente, ¿no? El trato con la gente, y señor.
es muy bonito, a mí me gusta mucho el mercadillo. Bueno, Antonio, pues esperemos que sea un buen día este de venta, ¿no? Vamos a ver, si Dios quiere. Y como decía Antonio, está rodeado por la familia, así que voy a hacer un asalto a mano armada. Nuera, aquí está aquí al lado, Nuera. ¿Este quién es, Antonio? Mi nieto. ¿Su nieto? Anda. Ahora va a trabajar con... Bueno, ¿y tú cómo te decidiste a trabajar en esto del mercadillo? Porque no estudiaba y mi padre me sacó del colegio para que le ayudara. ¿Y llevas muchos años? Pues desde los 13 años, tengo 24. ¿Y cómo es? Cuéntanos, porque hay muchos jóvenes que hoy en día ponen pega a cualquier trabajo, por decirlo de alguna manera, no son la mayoría. Muy pero... bien, aquí lo que tiene que tener un poco de habla para tratar con las mujeres y ya está, paciencia. Bueno, eso es importante, ¿no? Aquí decimos, el pregonar te gana la gente, ¿no? Es una parte importante también, ¿no? Según qué gente, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. ¿Y cómo es tu día de trabajo, por ejemplo, desde que llegas aquí al mercadillo? Pues depende de las mujeres que vengan. Si vienen muchas, pues trabajamos más. Si vienen menos, pues aquí aburrido bebiendo Coca-Cola. El montaje también, ¿no? Que ya vemos que... Sí. El montaje es lo de menos, en verdad. ¿Se hacen un ratillo? En media hora, tres cuartos de hora. ¿Y el trabajar en esto del mercadillo, en la venta ambulante, te quita ratitos para compartirlo con las amistades o para salir? Para nada, yo tengo todas las tardes libres. Nada, claro. Más que trabajamos por las mañanas. Se va llevando. Se va compaginando. La tarde que vamos a emplear a Sevilla, género, pues no puedo hacer nada. La tarde que no, pues sí. Seguimos en el mercadillo de Utrera, ¿en este puesto qué hay? En este puesto pues hay, como verás, sudadera, camiseta, de ahí de diversos precios, lo hay de 6, de 7, aparte tienes ya prendas de más calidad, que son de hilo, que valen a 12, 15, chaquetas y también jersey de caballero. Aquí un poquito de todo, de todo. Un poquito de todo y además muy estiloso, ¿no? La verdad es que sí, que mi mujer sabe elegirlo todo muy bien. Eso es, hay mucho estilo aquí en el mercadillo. Estamos haciendo un reportaje y queremos conocer cómo es la vida del vendedor del mercadillo, cómo es ese día a día. Pues es un trabajo igual que del de otro, lo que sí que es verdad que es que aquí no paras porque te vas por la mañana, vende, cuando sabes, llegas a la casa, ves que te falta algo que has vendido, tienes que volver a reponer y a veces sales de tu casa a las 6 de la mañana y entras a las 9 de la noche, en invierno entras de noche. Es un trabajo complicado, pero bueno. Además trabajáis prácticamente toda la semana, ¿no? Hay que trabajar todos los días, si no, no se come. Eso es importante, y comer hay que comer, ¿no? Claro, comer hay que comer, diariamente. Bueno, y un arte, que eso sí que lo hay en el mercadillo, es el de pregonar. Veo que tu mujer eso lo tiene bastante fácil, ¿no? Lo vas a escuchar, lo dice que pregone, ¿vale? Eso, eso. Y ya, pregone que te escucha, anda. Empieza a 6 a 7. ¡A 6 a 7! ¡A 6 a 7! ¡Mira, que me tiene que dar esta mujer 15 euros! ¡Mis camisetas las mejores! ¡Mira qué guapa! ¡Anímate! ¡De guapa como yo! ¡Aprovecha! ¡A 6 a 7! ¡A 6 a 7! ¡A 6 a 7, guapetona! ¡Anímate, niña! ¡Como la del Sara! ¡Aprovechate! ¡Te traigo la del tigre! ¡Aprovechate, mamá, lío! ¡Vamos a la moda italiana, oye! ¡Aprovechate! ¡Eso lo hace! ¡Hoy oferta y calidad! ¡Aprovechate, vamos a la moda italiana! ¡Qué chulería! ¡Oye, moda italiana! ¡Aprovechate, guapa! ¡Este puesto está bendecido! Araceli, ¿tú llevas mucho tiempo trabajando en esto del mercado? De que era chica, con mi padre. Es cosa de familia, ¿no? Claro. ¿Y vosotros de dónde sois? Yo de Osuna, de un pueblo de Sevilla. Bueno, ¿y trabajáis durante toda la semana en distintos pueblos? Claro, eso todos los días, una rutina en cada pueblo, en cada lugar. ¿Y cómo es el trabajo en el mercado? Pues en verdad, hay días que no vende y otros días que vende. Te tienes que conformar, te tienes que buscar el cacho de pan. Es un trabajo durillo, ¿tú cómo lo llevas eso de las amistades que te dicen? Hombre, eso es, te tienes que hacer a todo, preguntar a la señora, hacerte cómo es, tratarla bien, y te compran o va a ser de malaje. Claro. Hay que tener simpatía para traer a los clientes. Hay que tener salero, si no, no vende. Bueno, ¿y te queda tiempo para divertirte, para salir, aunque tengas que estar de pueblo en pueblo, hay ratitos para...? Hombre, llega a la casa, a reventar, tienes que fregar, tienes que hacer de comer, los niños, que si eso, el colegio, en verdad llega un poco cansado, pero... ¿Tú tienes familia, tienes niños? Yo no. ¿No tienes niños? No.
Que hay que cuidar de ellos también. Hay que cuidar, claro. ¿Y hay tiempo para echarlo con las amigas? Bueno, sí, el curto, yo que sé, así. Un poquito, ¿no? Muy bien, porque siga y que venda mucho hoy, porque simpatía te sobra, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de comprar en el mercadillo? También quisimos conocer las opiniones de los clientes. Perdona, ¿me cuenta qué es lo que vais a comprar por aquí? Pues no lo sé, me acabo de incorporar ahora mismo y no lo sé. Y eso de todo un euro, eso llama mucho la atención, ¿no? Sí, sí, llama muchísimo la atención. Bueno, vemos que está... Hay veces que dice, uy, por un euro me lo llevo todo. Claro. Y a lo mejor no hace falta. ¿Esto para qué? A ver, cuéntanos qué hay aquí en este puesto, que tiene tanta gente. Yo veo muchos bolsos. Pero no, ¿es para grabarme? Ah, para escucharme. Hay caja, hay... Hay caja, hay muchos bolsitos que están baratitos. Y esto será para poner, yo no sé lo que será. Queremos saber cuáles son las ventajas de comprar en el mercadillo. Que puedes venir a cualquier hora de... ¿Durante la mañana? Durante la mañana, claro. ¿Y los precios, hay diferencia respecto a la tienda? Algunas veces sí, otras veces te engañan en el peso. Es más barato, pero después más caro, porque te dan menos peso, entonces ya estás pagándolo más. ¿Tú eres de las personas que prefieren comprar en la tienda a comprar en el mercadillo o...? Normalmente sí, pero vamos, de vez en cuando alguna cosita que haga falta, también se cogen cosas a arreglar, como las telitas, como las cosas para hacer. Bueno, además en Utrera tenemos un buen mercadillo que tiene mucha variedad, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí es que hay de todo. Es que lo mismo que hay de frutería, que hay de tela, que hay de cosas de cocina, que hay de todo. Ay, qué. Muchas gracias, que siga con las compras. Hombre, es bueno que vale más barata las cosas, ¿no? Hombre, 2 euros no vaya a comparar tú con 20. Y aquí en este kiosco, por ejemplo, hay camiseta a 2 euros, ¿no? A 2 euros valen todas. Una ganga. Y eso viene muy bien ahora en los tiempos estos que están un poquito más difíciles, ¿no? El tiempo que entra, pues meón, esto que tienes un manguita ya larga y eso. ¿Usted suele venir a comprar en el mercadillo? ¿Qué vengo? Y soy de Puerto Serrano, ¿eh? Anda. Y viene el mercadillo de Utrera, ¿no? Sí, me gusta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay más cosas y más baratas. Más ofertita, que es lo más oferta, bueno. Más oferta. Pues muy bien, bueno, porque de Tecunda ya llevas algo comprado, ¿no? Algo. Sí, ya llevo un abrigo aquí. Ella, perfecto, porque que sigas viniendo y que sigas comprando. Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga. Ser vendedor ambulante es recorrer muchos kilómetros en busca de un sustento, depender de la lluvia, sonreír por decreto, bajar los precios al mínimo, hacer frente a las obligaciones y soportar algunos prejuicios. Pero es también un arte que se hereda, el de conquistar al cliente, y no con campañas publicitarias ni una gran marca que te avale, sino con cualidades personales como la amabilidad, el humor y la constancia. Luchadores, habladores, itinerantes, familiares, conquistadores y buscavidas, así somos.